Bienvenidos al nuevo programa desde Green, tercer programa de mes de marzo y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con un clip especial de lo que fue el torneo nacional interclubes pre-senior que se jugó en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande. Tenemos el triunfo también del equipo de Sierra de los Padres Golf Club en esa competencia. Tenemos una nota con Eduardo Bote, el árbitro de la Asociación Argentina de Golf, hablando de los cambios que se vienen en el reglamento. Tenemos también un clip con la participación de los menores de la Federación Mar y Sierras que jugaron en un torneo internacional en la cumbre. Tenemos el clip de Acantilados, tenemos el clip de Miramar Links. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Mar del Plata Golf Club. En el Mar del Plata Golf Club se disputó del 8 al 10 de marzo el Torneo Nacional Interclubes Pre-Senior de Caballeros, organizado por la Asociación Argentina de Golf. El ganador de Primera División fue el equipo de Paligüe, de Bahía Blanca, que debutaba en esta máxima categoría. Con respecto a los equipos de la Federación, hay que decir que el Sierra de los Padres Golf Club se consagró campeón en Cuarta División y jugará el próximo año en Tercera, y el equipo de Mar del Plata Golf Club logró el ascenso de Intermedia a Primera División. En esa categoría, que es la principal, terminó tercero el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, y los otros equipos de la Federación que participaron fueron el Tandil Golf Club, Villa Gesell Golf Club, Necochea Golf Club, y además participaron de la clasificación, pero sin conseguir el resultado deseado, el Cariló Golf, Costa Esmeralda y Club de Golf Cerro Pampa. En la última jornada, el juego tuvo que suspenderse cerca de una hora por tormenta eléctrica, pero luego concluyó con normalidad. Tenemos para el programa de hoy, pero más adelante, la nota con los campeones del Sierra de los Padres Golf Club. Pero ahora vamos a compartir la nota con los campeones de la máxima categoría, el Paligüe Golf Club. Bueno, fue nuestro debut en esta categoría, así que más que esto no podemos pedir. Difícil la definición con el tema climático, pero bueno, contentos. En un rato vamos a caer, calculo. Y está jugando en la Catedral del Golf. Es jugar en Mar del Plata, es un placer para cualquier jugador de golf. Y haber podido ganar el campeonato de primera acá es una sensación inigualable, una felicidad increíble. Y esto es para un gran premio para el club. Que muy bien nos hace. Y siempre las definiciones en este tipo de torneo o campeonato son siempre llegan hasta el final. La lluvia encima le metió un poquito una cuota de suspenso, pero por suerte terminó siendo a favor nuestro, ¿no? Así que muy contentos, como decían los chicos. Seguramente que sí. Nos están esperando los muchachos, que ya saben que ganamos. Y bueno, algún corderito siempre es una excusa para poner el asador. Acercate al drive-in del Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva y, mencionando el programa Desde Green, obtené un 20% de descuento en los baldes de pelotitas para hacer tus tiros, sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para elegir los mejores palos según tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. En Golf Center encontrarás los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Supermercados Crisol, todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol, calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi.
Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotosmino llegó al shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el shopping. Encontranos en www.fotosmino.com o en Facebook. Fotosmino. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados continúan los buenos torneos durante marzo. Este 17 y 18 será el momento del torneo Cabrales a 36 hoyos Meda Play. Y como ya es un clásico, para Semana Santa se viene el torneo Open Sports para el viernes 30 y sábado 31. El Acantilado se está llevando adelante durante el mes de marzo una promoción importante destinada a aquellas personas que quieran conocer el golf. Escuchamos ahora la palabra de uno de los profesores a cargo de esta iniciativa, Alexis Barriga. Las Starter Class es algo que está organizando el club y es para los alumnos principiantes, para aquellos que quieran iniciarse en el golf, que puedan tener una clase grupal, amena y divertida, que conozcan gente y que al mismo tiempo se inicien en esto. Son dos vouchers de 5 clases cada uno, se puede tomar primero un voucher, dura un mes aproximadamente, eso tiene un costo de 1.500 pesos para aquellos que no son universitarios. Y para estudiantes universitarios tiene un costo de 950 pesos. Después se puede sacar otro voucher, con lo cual se completan 10 clases. Con 10 clases uno está en condiciones de comenzar a jugar al golf, poder salir a la cancha, poder hacer sus primeras experiencias y a partir de ahí seguirá el camino, que esto es largo, ¿no, Mati? Esto es los miércoles y los viernes desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde y los sábados a las 11 y media de la mañana. Las clases las dictamos entre Fernando Suárez, Fabián Ábalos, Miguel Fernández y yo. Las formas de comunicarse son con la secretaría del club, con la administración, pueden enviar un mail o pueden llamar a los teléfonos del club, que seguramente salen acá abajo, y de esa forma se pueden comunicar y empezar con nosotros, que les aseguramos que la van a pasar bien. Nosotros les damos a todos los alumnos los palos, las pelotitas, además de eso, después de la clase tienen un café invitación del club. Así que mejor no la van a poder pasar. Oh, lo más lindo de este deporte es todo. Es el aire libre, son los amigos, es una experiencia maravillosa de aprendizaje. En todo sentido los va a hacer conocerse a ellos mismos y van a pasar momentos hermosos adentro de la cancha. Y se van a olvidar de todo el resto. Invito a todos a que vengan a estas Starter Class acá en Acantilados.
Nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Eduardo Bote, que obviamente está como árbitro en este Interclubes Pre-Senior que se está jugando en el Mar del Plata Golf Club. Bueno, con una suspensión de un rato, pero ahora a salir a la cancha. Hay lluvia, hay tormenta, pero ya pasó la tormenta eléctrica, que ese era el motivo de la suspensión. Exactamente, siempre hacemos todo lo posible para que los campeonatos terminen. La tormenta eléctrica se alejó, así que bueno, tendrán que jugar con lluvia y viento, que es un encanto muy particular aquí en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club. Pero entendemos de que estamos en condiciones de terminar. Bien, y lo importante es que ustedes tienen la tecnología y contaban con esto como para saber que estaba pasando la tormenta eléctrica y que por más que haya una lluvia muy intensa, se puede jugar. Exactamente, es una cancha primero que drena muy bien, así que aunque llueva se puede jugar y efectivamente la tormenta eléctrica se alejó, así que no hay peligro de rayos, que esa sí es una causa para suspender inmediatamente el juego. Bien. Eduardo, la última vez que charlamos nos comentabas que bueno, iba a ser un año, el 2017, de mucho análisis con respecto a las reglas para hacer más dinámico el juego, que incluso se iban a abrir consultas a través de las páginas de internet para que la gente pudiera opinar. Contanos en qué momento están con respecto a esos cambios que se pueden venir en el reglamento. Bueno, cerca del final. Obviamente que las nuevas reglas van a empezar a regir el 1 de enero del 2019. Se hizo una consulta, la participación en todo el mundo fue muy interesante, se tomaron algunas ideas, se corrigieron algunos detalles, pero se ha avanzado mucho, sobre todo en base a lo que han publicado R&A y USGA en la página web, también lo tenemos en la página de la AG. Y en la semana que viene, casi con seguridad que van a ser anunciadas las reglas definitivas para el 2019. Así que a todos los golfistas les recomiendo que entren en la página web de la Asociación Argentina de Golf, que seguramente ahí van a tener las novedades en la semana entrante. Bien, y ustedes siempre hacen muchos seminarios y van a hacer muchas charlas con respecto a las reglas. ¿Va a haber más charlas con respecto a estos cambios que se vienen? Bueno, la idea es no confundir. Entonces, como los cambios entran en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, para no confundir a los jugadores, la idea es que en el último cuatrimestre del 2018 vamos a hacer una tarea didáctica muy intensa en todo el país y en Sudamérica, diciendo cuáles son las nuevas reglas, las que entran a regir en el 2019, pero, insisto, en los últimos cuatro meses del año, para que no pase la típica de alguien que va a actuar de acuerdo a las nuevas reglas cuando todavía no están vigentes. Bueno, en el 2017 tocó nuevamente el honor de estar en el Abierto Británico, en el Open, que es el torneo más tradicional, más antiguo de golf. Otra vez como árbitro, pero en esta vez me parece fue una edición muy especial porque fue la edición en que se le brindó homenaje al maestro Roberto Vicenzo, nuestro maestro, también a Arnold Palmer, pero supongo que como argentino lo habrás vivido de una manera muy especial. Efectivamente, ver en la tribuna del hoyo 18, quizá la tribuna más famosa, los jugadores dicen que es la caminata más excitante del golf, caminar el hoyo 18 del Open, en las tribunas, el homenaje a Roberto de Vicenzo y a Arnold Palmer, estaba la firma de ambos en la tribuna con la fecha de nacimiento y de función de ambos. Así que fue un gran homenaje y en la ceremonia de entrega de premios las autoridades de la R&A hicieron una mención muy especial a Roberto, que no solo es recordado porque ganó en 1967, sino que nos decían de que fue muy festejado el triunfo de Roberto, porque durante muchos años intentó ganar, tuvo varios top 10, top 5, y siempre volvía y dijo, y voy a volver. Y bueno, finalmente en 1967 ganó y se le hizo un homenaje tanto en la tribuna como en la entrega de premios. Bien, supongo muy emotivo porque nosotros a la distancia lo hemos vivido de una manera muy especial, así que vos que estabas allí presente como testigo, que la emoción te debe haber desbordado también. Sí, por supuesto, fue una cosa muy, muy emocionante. Aparte, es muy bueno que a una persona, con los triunfos de Roberto de Vicenzo, pero sobre todo con la calidad personal de Roberto, su señorío, su sonrisa permanente, su sentido de la amistad, realmente nos pareció una cosa fantástica que lo hayan homenajeado, que lo hayan reconocido. Bien. Bueno, te tuvimos poco este verano porque estuviste en torneos internacionales, estuviste por Chile, digamos, pero se te extrañó acá en Mar del Plata este verano, sobre todo la gente de Acantilado que estaba muy pendiente a ver si podías venir. Así me dijeron que me extrañaron, pero bueno, estuve arbitrando el Sudamericano Amateur en Buenos Aires y después en el Latin American en Chile.
Así que les prometí que voy a hacer todo lo posible para compensar que el año que viene venir enero y febrero. Muy bien. Bueno, Eduardo, a nosotros siempre nos gusta cuando venís poder charlar con vos sobre las novedades, sobre las reglas, sobre las cosas que vas viviendo vos también como árbitro internacional. Así que bueno, te deseamos que tengas un muy buen año 2018 y por supuesto ya estaremos en contacto cuando vuelvas acá a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Este año también voy a estar en el Open. Y cuando empecemos con la enseñanza de reglas, les voy a pasar algunas cosas porque obviamente necesitamos mucha, mucha difusión. Bien. Así que muchas gracias y sobre todo por no hablar de fútbol. Gracias, Eduardo. Chao, hasta luego, gracias. Las imágenes del Miramar Lynx damos información de la Federación Mar y Sierras. Este domingo 18 de marzo, en el campo de Pato de Balcarce, se jugará un torneo para principiantes de las distintas escuelas de iniciación que hay. El torneo es organizado por la Federación Mar y Sierras y también por la Mutual del Sindicato de los Trabajadores Municipales. Por otro lado, el ranking de mayores de la Federación 2018-2019 ya tiene fecha de inicio. Será en el cierre de los Padres Golf Club el día 7 de abril. Durante la semana pasada, un grupo de chicos de nuestra federación estuvieron jugando un gran torneo internacional en la cumbre y consiguieron muy buenos resultados. El coach de la federación, Pablo Moyoni, nos consiguió unos testimonios de los chicos que se destacaron y ahora los compartimos con ustedes. Josefina Rendo y Catalina Rendo. Josefina Rendo, que viene de ganar en Lincoln, un gran torneo, José, ¿no? Sí, fue bueno. ¿La pasaste bien? Sí. Un buen score. Y bueno, y ahora con Catalina, que tuvo un excelente torneo acá en la cumbre, ganando la categoría de damas por desempate, que siempre los desempates vienen bien. ¿Qué se siente, Cata? Emocionada, un torneo muy grande ganaron, ya el interferativo, voy a ganar el interferativo, pero ahora esto también y mostrando un gran carácter, la verdad que de mi parte te felicito, pero bueno, me pone muy contento por vos. Y además, ganaron en equipo las hermanas Rendo. ¿Qué tal? Muy bueno, ¿o no? Eso es como... Ganó la Federación Mar y Sierras, pero también ganó el Rendo Team, ¿no? Bueno, así que me alegro, chicas, por este avance que seguimos viendo. Y bueno, un saludo para la gente de Necochea, del gran club, el profesor. A Gonza y a la familia. A la familia, bueno, chicas, a seguir mejorando, que ahora tenemos más torneos para representar por la federación, tienen nacionales. Sí. Y esto continúa. Sí. Bueno, gracias, chicas. Bueno, Guille Polo, como siempre, acá en la cumbre jugando un gran golf y fue una semana que había que pelearla, ¿no, Guille? Sí, la verdad que tuve una vuelta buena y las otras dos las remé a lo último, terminando no tan mal como venía pegando, así que nada, contento y a venir el año que viene a tratar de ganar. A buenos aprendizajes, ¿no? También, porque todo esto sirve para crecer. Sí. Bueno, Guille, te felicito, no te llevaste premio en esta oportunidad, pero quedaste cerquita, ¿eh? Un abrazo grande y a seguir progresando. Dale, nos vemos. Tommy Berchot, segundo en categoría M13. El grande Tommy, ¿contento? Sí. Se lleva los regalos, te llevas el trofeo. ¿Cómo estuvo el torneo? Estuvo lindo, la pasé muy bien y tan difícil en la cancha, pero la pasé muy bien también. Bueno, linda experiencia, ¿no? Sí. A seguir aprovechando estos viajes y a pasarla bien sobre todo. Sí. ¿Un saludo para la casa? Sí, saludos. ¿A quién? A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. A mi hermana. Era.
registre su marca. Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos a Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el cierre de los Padres Golf Club continúa funcionando todos los sábados y domingos la escuela de iniciación para personas de todas las edades que quieran conocer el golf. Es totalmente gratuita, la brindan los profesores Juan Pablo Abate y Marcelo Luque y allí entregan palos y pelotitas para que todos puedan descubrir este maravilloso deporte. Los interesados pueden comunicarse llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Este fin de semana, 17 y 18 de marzo, se jugará el torneo Copa Osvaldo Patti en homenaje al gran dirigente que tuvo el Club Serrano y también la Federación Marisierra. Y el 24 y 25 de marzo se jugará el gran torneo Marechiare a 36 hoyos Medal Play con importantes premios en todas las categorías. Además, premios especiales de approach en los 4 par 3 que tiene la cancha. El domingo 25, al finalizar el torneo, se realizará una entrega de premios con servicio de lunch. Volvemos a hablar del torneo nacional interclubes pre-senior de caballeros que se disputó en Playa Grande porque el equipo de Sierra de los Padres Golf Club consiguió el campeonato en la cuarta división y de esa manera el próximo año jugarán en tercera. Los integrantes del equipo fueron Sebastián Patti, Sergio Rodríguez, Cristian Rodríguez, Fabián Oliveri y Federico Panicelli. Charlamos con ellos una vez que se había confirmado su consagración. Sí, la verdad estamos contentos, el equipo. Jugamos bien los tres días. Pero bueno, hoy nos tocó un día con mucha lluvia, complicado, pero bueno, salimos adelante. Sí, gané 5 y 4 y 5 y 3. Jugué bastante bien. Gracias a mi caddy de Cristian,
No, la verdad que lindo, tranquilo, tengo buenos compañeros y como Cádiz tranquilo porque la verdad que Fabio jugó muy bien y los chicos venían bien. Hola Mati, sí, la verdad que contento para el equipo, siempre sumar lo positivo. Se dio que, bueno, gané uno y perdí uno, pero lo importante es que acá el equipo salió victorioso en todo, dando el mayor apoyo posible para los chicos. Y Playa Grande con viento es difícil, y con viento y lluvia más difícil, así que, pero bueno, bien, tratamos de hacer lo mejor posible en lo que se pudo hacer la jornada cuando se suspendió el torneo. Sí, la alegría por el equipo que pudimos salir campeones y ascender. Sí, del otro ya nos retiramos. Nos retiraron, colgamos los botines, ahora nos dedicamos acá a las categorías mayores. Sí, primero nos vamos a secar un poco porque estamos todos empapados. Después vemos, nos mojamos por dentro. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.